Les comparto unas palabras que escribió una compañera de Varela, se llama Karen, en este contexto que parece que somos pocas, en los barrios también se están concentrando en distintos puntos de conurbano, distintos puntos de la provincia, del país. Hay un montón de mujeres que estamos exigiendo justicia, que estamos exigiendo que hagan valer todas las leyes, decretos, normas que nombró Eli. Queremos seguir vivas, queremos que nuestras amigas sigan vivas, queremos ser un montón en la calle cuando todo esto termine. Les voy a leer un fragmento de este texto, como les decía, lo escribió Karen, ella es de Varela y está reunida con sus compañeras allá también exigiendo justicia. Dice así: creemos que a pesar de los avances que pudimos hacer como sociedad a partir del Ni Una Menos, no alcanza, porque nos siguen matando día a día. Queremos respuestas concretas a nuestros reclamos. Queremos políticas públicas que erradiquen la violencia patriarcal y capitalista a las que nuestros cuerpos son sometidos cotidianamente. Exigimos al Estado que se haga responsable de esta situación porque sostenemos firmemente que él es cómplice y responsable de los femicidios y de los travesticidios. Exigimos que programas como el Acompañar contra las violencias hacia las mujeres y disidencias funcione, que sea real. No queremos más trata. El Estado y los gobiernos son responsables de cada piba que es desaparecida para la trata y las situaciones de prostitución, de daños irreversibles para ellas. Porque pensamos que la prostitución no es trabajo, la prostitución es explotación sexual. El patriarcado prostituye, avanza, alerta compañeras, porque somos anticoloniales y antirracistas, nos sumamos al reclamo de las mujeres indígenas y gritamos fuerte, basta de terricidios, el cual es negado por el Estado, nación, genocida de los pueblos originarios. Nos acuerpamos con las luchas de nuestra América y el mundo. Repudiamos la violencia sexual de las policías en Colombia y apoyamos su paro nacional. Los femicidios de la defensora de los territorios, como nuestra compañera Berta Cáceres. Vibramos con la revuelta chilena y con sus bravas feministas. Nos hermanamos con las compañeras palestinas y con su pueblo en la búsqueda de la liberación. Basta de precarización laboral para nuestras compañeras enfermeras que cumplen una tarea fundamental en esta crisis sanitaria en la cual estamos atravesadas. Queremos vacunas para todas, todos y todes. Exigimos trabajo digno para todas, cupo laboral trans ya. Y exigimos la aparición con vida de Tehuel, justicia por Lilian y María Carmen, aparición con vida de Lichita. Basta de terricidios, ni una menos, porque vivos nos queremos.